Bueno, ya está, se acerca el, el derby, eh, Unión Deportiva de las Palmas, Club Deportivo Tenerife, eh, Liga de Marbán, la fiesta, como se dice, todo esto, pero aquí se trata de ganar. Los amigos quedan para después del, del partido. ¿O no es así, Kirian Rodríguez? Sí, sí, así. En el partido no hay amigos. Y, 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 y luego, además, está el equipo, la Unión Deportiva de las Palmas, haciendo muy buena temporada fuera de casa, pero se han perdido muchos puntos en casa y hay que ser fuertes aquí ya. Sí, la verdad es que ya viene siendo hora de darle una alegría a la afición y qué mejor que, que con un derbi para, para reencaminar otra vez lo que estábamos haciendo bien y, y seguir sumando de tres en tres. Jesús Fuerte, ya hablábamos el otro día de ese partido, de lo que significa, de lo que, de lo que está en juego y hay que, o sea, hay que ganar. Sí, no, como dice Kirian, el derbi no es un partido, es el partido, así que a ver si se, puede, se le puede dar esa alegría a la afición. Pedrín. En el primer partido, tú ya sabes lo que es también jugar un derby, igual que igual que Kirian. Primer partido, falta por detrás de las que entonces estaban penalizadas de, de milla, se queda el Tenerife con 10, pero 0-0. Sí, la verdad es que no tuvimos mucha suerte, no, no hicimos nuestro partido más brillante, pero creo que tuvimos ocasiones para ganarla, como en la primera parte la que tuvo Cristian Cedré. Y nada, pero espero que esta vez tengamos más suerte y llevarnos los tres puntos. Benito estuvo a punto de marcarle al Tenerife el año pasado, con el rayo onda balón al travesaño, un disparo con la zurda desde la parte izquierda, desde la parte derecha. Estás marcando goles, un golazo contra el Elche, el último partido también, contra el Racing Santander. ¿Firmas otro? ¿O firmas los tres puntos? Primero firmaría los tres puntos. <laughs> bueno, ojalá, ojalá seguir con, con la raya buena que tengo individualmente. Pero es verdad que se habla de que, de que hace mucho tiempo que, que Las Palmas no, no van a un derby y ojalá que, que este fin de semana pues, lo podamos conseguir. Se habla porque es la realidad. Yo de los últimos tres partidos que recuerdo, ni contra 10. Ni... ¿Puede ser que el Tenerife compita más fuerte que Las Palmas, Benito? No lo creo. No lo creo. Si no, mira la clasificatoria. Y tú qué piensas, Pedri? Ah, eh, ha hecho, ha hecho, ha dicho sí. No, no, yo dije que no porque como dice Benito, mira la clasificación, mira quién, quién va más alto en la tabla y eso lo demuestra. Cambio la pregunta entonces y la, se la vuelvo a preguntar a ustedes, pero primero paso por Jesús Fortes y por y por Kirian. vale. Sí es la realidad, pero compite mejor en los derbis entonces, porque si no se le ha ganado varios varios partidos en los derbis compite mejor, aunque la clasificación refleje lo diferente a lo largo de la temporada. Bueno, yo te firmo. Seguir perdiendo derbis y ascender a primera división, si te pones así. ¿no? ¿Y tú qué piensas? No, hombre, estaba intentando picar un poquito. Porque K Kirian sabe lo que es. El, hemos dado una charla en la Casa Amarilla y todo esto, donde nos encontramos ahora y habla de, de saber competir, de competir, de competir, de competir. No, yo creo que, que en todo Canario está ese gente cuando. Cuando viene un derbi pues, pues salir a competir, saldrán ellos a competir y como saldremos nosotros. No, no creo que uno salga más que otro. Que se han dado que últimamente los resultados han salido más a favor de ellos que, que nuestros, pero, pero eso vamos a revertirlo este fin de semana. Cuando invitamos esto, el Tenerife habrá jugado contra el Valladolid. ¿Es mejor o es peor para la Unión Deportiva de las Palmas que el tenis haya tenido un partido entre semanas? Yo creo que no es ni, ni mejor ni peor, yo creo que es un derby. O sea, yo creo que cualquiera que le hagas preguntas por ahí o cuando van a jugar un clásico o cualquier cosa de esas... ...es un derbi, da igual si has jugado 24 horas antes... ...12 horas antes, o si acabas de terminar un partido... ...vas a salir que vas a, no vas a sentir las piernas... ...vas a competir igual". Son, "...son partidos en los que tiene que ver mucho lo deportivo... ...y el ambiente, el ambiente de vestuario... ...y el ambiente de grada... Eh, ...en el Tenerife hay un tipo que tira mucho... ...que es un líder, mmm, que tira del equipo... ...que es como el, el corazón de, del tinerfeñismo, que es uso... ...¿quién es el corazón de la Unión Deportiva de Las Palmas... ...que ejerza esa labor? que tú hayas visto, Jesús. Ahora mismo hay Tami, que es el capitán y no solo lo demuestra en el campo, sino también también fuera. ¿Es así, Kirian? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que, que ahí también es el, es el capitán y es el, el, por así decirlo, el líder del barco en un, en un derby y en las charlas antes de salir a, al campo, pero, pero también creo que, que todo Canario ahí va, va a sacar su, su interior <laughs> afuera y a, y a demostrar que, que quiere ganarle al Tenerife. También es el líder, ahí está mi? Pedri. Sí, más. Ma... ¿Es el segundo padre? ¿Así? Puede ser que sí. Nada, sí, sí. Siempre me ha cogido como, como lo debería ser un capitán, creo yo. Y, y nada, yo creo que sí hace su labor de capitán y es el que, como dice Kirian, el capitán y es el que manda. ¿Es así? Sí, yo creo que todos todo lo sabemos, que quiera o no, como dice Kirian. Antes del partido ¿quién quien empieza el, el grito de guerra. Así que es ese de capitán dentro y fuera del campo. ¿Cuánto de importante es que esté Rubén Castro, por ejemplo? La referencia eh, goleadora. Todo el mundo me decía, mira, el día que empezó a entrenar, después de cuatro meses sin jugar, ya se le caían los, los goles. Y ha dicho, por otra parte, en la rueda de prensa, él, que 2-0 piensa que va a ser. O sea, se ha mojado. Es un tipo que no se moja mucho. Piensa que 2-0. Ojalá, yo también lo, yo también lo firmo. 2-0. Ojalá, ojalá. Yo con 1-0 me vale, pero si sí, sí, es un 2-0 mejor. Cualquier resultado, un 2-1 también está muy bien. para sufrir un poquito o qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eso, eso, cuando, cuando, diga, cuando diga el 2-1 voy a decir Álvaro Valle. ¿Y por qué? por los se quedan seguro que Álvaro Valle firma un 2-1 ahora mismo. Y estoy segurísimo. Pregúntaselo a ver. Bueno, es muy importante Rubén Castro. ¿Y firmas tú el 2-0 también, Guirian? Yo firmo los tres puntos. A mí me da igual el resultado. Y sí, Rubén Castro al fin y al cabo es el goleador. O sea, nosotros lo hablamos hace poco, que lo hablaste conmigo, que casi a cuatro meses que no entrenaba ahí en el primer entrenamiento. Los goles es algo que tiene dentro, es algo que, que siempre está en la posición, siempre está en el sitio y siempre lo va a tener. Bueno, de hecho, estaba sentado con Pedri, con Fabio y con, contigo cuando comentaron eso. Pero eh, tú eres muy futbolero, a ti te gusta mucho el fútbol, porque ves un montón de fútbol, ves entrenamientos, yo te voy a ver sentado en un banquillo. Cuando, cuando acabe la carrera profesional de fútbol, no que me no, gusta, ya, ya lo, te ya veo. Lo, yo creo que ya lo he dicho, ya lo hemos hablado con, ya lo hemos hablado o, o que con, con un micro, dice Jesús. Ya lo hemos hablado incluso, con, con, con rimán que, que a mí me gusta más ser segundo. Segundo sí, sí lo veo, pero primer entrenador. El que pone la cabeza ahí no me gusta. ¿No te gusta ser entrenador? ¿Por qué? No sé, no. Porque... no, no, no lo veo. Yo siempre digo lo mismo, que e incluso lo hablo mucho con un, con un amigo que, que le encanta el mundo de, de ser entrenador, tiene todo, ¿sabes? de todo. Se puede sentar 20 horas a hablar conmigo de fútbol y no se va a cansar. Y siempre lo digo, que, que poner la cabeza es muy difícil y que yo, por ejemplo, no soportaría el, a lo mejor no conseguir llegar a un futbolista. El no llegar a él o no intentar sacarle todo el rendimiento posible o verme que no, que no puedo llegar a él como, como a mí me gustaría. Y yo prefiero ser el segundo, tranquilito. No debe ser fácil lo de entrenar y dirigirse a 25 claro. tipos y elegir, elegir a 19 y elegir y quitar y cambiar, porque yo creo que nadie está satisfecho cuando le cambian o cuando le, aunque luego pueda ser, es muy complicado. Ser director de grupo es muy difícil, ¿no? Bueno, es muy complicado. Es probablemente, dentro de una plantilla es el papel, más com el papel más complicado. El tener a todo el mundo contento, que todo el mundo juegue, que todo el mundo eh, esté a su máximo nivel, que esté con ritmo, eso es muy complicado. Tienes que saber gestionarlo. Bueno, ¿cuál puede ser la clave del, del partido? Siempre hacemos esa pregunta, ¿no? En el periodismo estamos muy acostumbrados a decir la clave del partido. El fútbol, de, sí, los entrenadores pueden influir, pero el fútbol es de los que están ahí, de los jugadores. ¿Cuál es la clave? ¿Quién tiene más equipo realmente? Más goles rivales, claro, eso está claro, eso está claro. Eso, eso es muy simple, es, es tan fácil. Eso es siempre, fútbol y fútbol, pero, pero ¿cuál puede ser la ¿Dónde está el que estar más juntos, estar tal, quién tiene la pelota? ¿Quién es mejor equipo? Objetivamente, tú en la valoración. Luego el resultado puede ser el que sea. Pero quién tiene más plantilla, más, más equipo. Pero es que al final los partidos no la ganas por tener más plantilla, o sea que. ¿Qué más da tener más plantilla que ellos y si a lo mejor ellos se encuentran en partido más como que nosotros? ¿O qué más da que ellos tengan más plantilla que nosotros si después y después nosotros y, 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 estamos. ¿Quién tiene más presión? Porque he leído por ahí que el presidente del Tenerife en una portada de un periódico no se sé era, que Las Palmas tiene más presión que el Tenerife. ¿Por qué? ¿Por jugar en casa o, o quién tiene más presión? Porque al fin y al cabo la clasificación también presiona. No lo sé, no creo que que ninguno tenga más, más presión que el otro, presión vamos a tener todos, porque al fin y al cabo cuando ves los derbis ves muchas veces al jugador cohibido, a ese jugador como que, como que le puede esa presión, pero, pero no creo que tenga más uno que otro. Creo que tanto ellos como nosotros quieren sumar tres puntos y, y ganar y darle una alegría a su afición. El jugador más importante del, del, del Tenerife que ustedes vean, o la rapidez que puedan tener arriba, o es Luis Milla en el centro del campo, o es Suso realmente por su presencia. Quién les parece más a mí el que más me gusta por, por sus cualidades es Luis Milla, pero también su es un buen jugador como, como tiene una buena plantilla, pero yo creo que, que tenemos nosotros mejor plantilla y nos vamos a llevar los tres puntos. ¿Quién es el que tiene Mejor plantilla, Benito. ¿Quién, ¿Quién, o quién juega más o quién... Hombre, Plantilla, plantilla está claro que, que la tenemos nosotros, igual que en, en equipo también. Bueno, te estaba diciendo si no mira la, la clasificación al final lo que hay seguiría que que un derby se lo puede llevar cualquiera. Yo creo que, que no tenemos que sobreexcitarnos por lo que requiere el partido. De esa, la gente, estamos en nuestra casa, se vayan al estadio seguro. Así que yo creo que hay que mantener esa calma y no, no salir, como te digo, sobreexcitados y con, con, con posibilidad de, de, de hacer más errores que, que en otro partido. Muy al margen del partido, pero aunque el partido forma parte de la, de la clasificación, por lo tanto son tres puntos. Meterte con. Con 36 puntos ya va siendo el... para que no se distancien los demás, ¿no? Para asegurar la permanencia cuanto antes, pero también para mirar... Se puede conseguir el objetivo que todo el mundo sueña y del que es difícil desquitarse, aunque el mensaje sea la permanencia cuanto antes, pero que la gente ve, y dice, oye, yo estoy viendo el equipo, cómo juega con la baja que ha tenido, está para disputar algo más. Sí, cuando, cuando lleguemos a la permanencia, yo te voy a decir, podemos soñar con cosas más bonitas. Exacto, lo primero es llegar a la permanencia y después es ver lo que se puede optar y, y espero que, que sea algo bonito. Lo mismo, igual, el mismo mensaje. Sí, yo creo que hay equipo para pa cosas bonitas, más allá de la permanencia. Yo creo que también, aunque el mensaje sea conseguir la permanencia, porque como decía, aquí cualquiera te puede ganar y, y a las pruebas me remito cada jornada. ¿no? Kirian, tú sabes que te apreciamos y te queremos mucho. Tienes que ser el que eres. Sí, sí. ¿Sí? ¿O oh, no, Jesús? Sí, sí, por supuesto. Hay que, hay que convencerle. Es el que es, es un gran jugador. Pero no, no está haciendo el que...? No, no lo sé, yo creo que... Todos quieren jugar más, pero es un fenomenal jugador. ¿Lo ¿No es, ¿Lo es Sí. ¿Pero no lo está haciendo, Te pregunto yo a ti. No, le pregunto yo a él. No, voy a, voy a, voy a preguntita, ¿no? ¿Eh? ¿Tú qué crees? Yo creo que, ¿Qué yo yo creo que ya está. ¿Tú te con cómo está haciendo. Malvano, siempre se, se puede pedir más y siempre se quiere dar más. Mucho ánimo, mucho ánimo, Jesús. Y muchas gracias, mucho ánimo, Pedri. Gracias. Si marcáis un gol, ¿lo celebras? Claro, yo creo que hay que celebrarlo como un gol más. ¿Y Kirian? Sí, sí yo siempre. ¿Tú ¿Lo celebrarías, Jesús? Si sí, le marcaran un gol, por supuesto, claro. No te, no te lo pregunto, Benito. No me, va. no me quitaría la camisa porque me perdería el siguiente partido, pero... Cuéntaselo a las ¿no? Del Tamar Aceite, ¿no? Sí. Bueno, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias.